There we go. Good evening, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Hola a todos. Marden, Luis, Claudia. Hello, hello. Hola, hello, Marden. How are you doing today? Hello, good evening. Good evening, Edwin. How are you? Fine, thank you. Excellent. Really happy to hear that, Edwin. Fantastic. Okay, guys. So, well, good evening, everybody. Thank you one more time for coming. So today we are going to continue with the classes. We only have this class for today, and then we have the final class tomorrow, right? Okay, guys, vamos a continuar ahora con las clases. Tenemos nuestra clase de ahora y pues la de mañana, ¿verdad? Y luego de eso descansamos, tenemos el fin de semana para descansar. Creo que ya estamos la mayoría. Muchas gracias por la puntualidad. Así que muchas gracias, guys. En el chat de WhatsApp, yo estaba viendo que les estaban recordando, ¿verdad? La compañera Carla, que para esta semana tenemos que completar la sección 4 de la plataforma virtual. Entonces, para esta semana sería la sección 4 y para la otra semana, la siguiente semana, sería la sección 5 y creo que habría como un examen final, si no me equivoco. And that would be it, guys. Ahí se acaba el módulo. Luego de eso, ya, pues, si todo sale bien y ustedes completan todas sus actividades, tendríamos ya el siguiente módulo dentro de unos días, ¿verdad? Al finalizar. Así que, well, I really want to thank you guys for being here one more time. Si recuerdan, guys, el día de ayer estuvimos hablando, bueno, para los que no estuvieron presentes, el día de ayer estuvimos hablando de los posesivos, ¿verdad? Dijimos que habían tres formas de posesivos que vimos el día de ayer. No sé si alguien recuerda cuáles eran los tres. Sí. Sí, díganme, Karen, ¿cuáles eran? Va, por favor, compártelos con nosotros. Ok, están los pronombres, con los pronombres, los nombres posesivos y también los adjetivos posesivos. Excelente, perfecto, muchas gracias, Karen, eso es correcto. Teníamos los possessive pronouns, teníamos possessive adjectives, and then we had the possessive of a noun, ¿verdad? Esos eran los tres que mencionábamos ayer. Eso es para los que no pudieron estar presentes. Estuvimos hablando de los posesivos, también revisamos la parte de las estaciones y tuvimos ahí una pequeña práctica, ¿verdad? Comentarles que les quiero agradecer también por sus participaciones siempre, ¿verdad? El día de ayer alguien me escribió al terminar la clase que había completado las tres oraciones que le pedí. Así que excelente, guys. Muchas gracias por esas ganas de aprender que ustedes tienen. Eso me motiva para que podamos hacer las cosas al máximo cada día, ¿verdad? Así que, thank you so much, guys, for that. So, for today, we are going to talk about a new topic, okay? We are going to talk about something new. El día de ahora, guys, vamos a hablar de un tema nuevo, un tema que no hemos visto hasta el momento. Como siempre les digo, ¿verdad? Vamos a repasar el vocabulario de las clases anteriores. Siempre lo vamos practicando para que no se nos olvide. Y, pues, vamos a hablar de un tema nuevo para ahora, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir la pantalla, guys. Just a second here. All right, so there we go. Okay, so, well, welcome one more time, guys. Thank you for your presence. Thank you for being here. So for today, our topic is going to be the present continuous. Okay, vamos a hablar el día de ahora. Nuestro tema va a ser el presente continuo. Ese sería el tema para el día de ahora, guys. Okay, so as always, we have our objectives, and the objectives are going to be the following. Okay, los objetivos van a ser los siguientes. It would be
to be able to form statements using the present continuous. Okay, tenemos que ser capaces de formar oraciones utilizando el presente continuo, ¿verdad? All right, then objective number two. Okay, objetivo número dos, guys, va a ser learn how to form yes, no questions in the present continuous tense. Okay, vamos a intentar también ver la parte de cómo formar preguntas utilizando el present continuous. Okay, vamos a hacer yes, no questions with that. Okay, guys, bueno, vamos a hablar primero de qué es el presente continuo. All right, como en el español, ustedes saben, ¿verdad? Tenemos diferentes tiempos para expresar una acción. Ok, tenemos el presente, tenemos el pasado y también tenemos el futuro, ¿verdad? Esas serían las tres formas básicas. En el inglés es lo mismo. Entonces, en este caso, tenemos el presente, pero en este caso estamos hablando de un presente continuo. Entonces, nuestra definición nos dice lo siguiente. Dice, the present continuous, I'm sorry, let's go back. Right, so it says the present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now, frequently, and may continue into the future. Okay, nos está diciendo que el presente continuo es la forma del verbo que indica que una acción o condición está pasando en este instante, ¿verdad? A diferencia del presente simple, que es otra forma de tiempos del verbo, el presente simple solo habla de algo que es, ¿verdad? No es algo que tenga una continuidad, sino que es algo que es un hecho prácticamente que no está teniendo ningún tipo de continuidad en el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando se trata del presente continuo, dice acá, una condición que está pasando en este instante. Por ejemplo, en este momento donde yo vivo está lloviendo. So, me imagino que tal vez donde ustedes se encuentran también sea el mismo caso, ¿verdad? So, esa sería una acción en un presente continuo, ¿verdad? Ok, luego tenemos que también dice que puede ser una acción que pasa frecuentemente y que también puede, it may continue. I'm sorry, guys. I'm sorry about that. Okay, so, and it says that it may continue into the future. Okay, puede continuar al futuro, ¿verdad? Está pasando ahorita y puede abarcar desde este momento en la línea de tiempo donde estamos en este instante hasta un punto en el futuro. Okay, eso es el presente continuo. Esa sería la definición para esta forma del verbo, ¿verdad? Okay, so we have some examples here. In the example number one, it says, I am listening to the class right now. El ejemplo nos dice, estoy escuchando la clase en este momento, justo ahora, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, es una situación que está ocurriendo en este momento y que tiene continuidad, ¿verdad? Está progresando el tiempo. Okay, we have the example number two. And it says, she is wearing sandals. Ok, si ustedes se acuerdan, este verbo, wear, es el que vamos a utilizar nosotros cuando hablamos de llevar puesto o de usar una prenda, ¿verdad? Ya sea ropa, puede ser en este caso zapatos o sandalias. Entonces, ese sería el verbo que vamos a utilizar. La forma base del verbo, el infinitivo, que así es como se le conoce, ¿verdad? El infinitivo del verbo es una forma que no está conjugada, ¿ok? Simplemente es el verbo en su forma base, lo cual equivaldría en el español, si tenemos, por ejemplo, el verbo, digamos, correr. Correr sería la forma base, ¿verdad? No tiene ninguna modificación. No está conjugado, no dice, por ejemplo, correré, ya sería una forma en el futuro. Corrí sería una forma pasado. Pero la forma base sería correr, ¿verdad? Entonces, la forma base del verbo, en este caso, wearing, sería wear, que sería simplemente ponerse o usar, ¿verdad? Para este caso de la oración que tenemos acá. All right, guys. So, when it comes to the present continuous, we have some other uses.
También tenemos otros usos para el presente continuo, guys. Y acá tenemos dos otras situaciones en las cuales nosotros lo vamos a aplicar, ¿verdad? Dice, nosotros también usamos, we also use the present continuous to talk about something. I'm sorry, guys. Okay, so it says something which is happening before and after a specific time. Okay, dice. Okay, entonces dice que el presente continuo también lo utilizamos para cosas las cuales están han pasado, dice, antes y después de un tiempo específico. Okay, ¿qué significa esto? Acá tenemos un ejemplo, bueno, dos ejemplos de oraciones que nos van a ayudar a entenderlo. Sentence number one, it says, at 8 o'clock, we are usually having breakfast. Ok, dice, a las 8 de la noche, normalmente estamos teniendo o estamos comiendo desayuno. Bueno, en este caso sería las 8 de la mañana, ¿verdad? Porque el desayuno se come normalmente por las mañanas. Sería entonces a las 8 en punto de la mañana. Normalmente estamos desayunando, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un tiempo específico, ¿ok? Entonces lo podemos usar también para esos casos, cuando estamos hablando de un momento específico en el tiempo, ¿verdad? Ok, la siguiente oración dice, when I get home, the children are doing their homework, ¿ok? So, en este caso, la siguiente oración nos dice que cuando llego a casa, los niños, mis hijos, eso es lo que significa, en este caso, children, eso ténganlo en mente. Hay dos formas, ¿verdad?, de que podemos decir niños, se puede decir children o se puede decir kids, ¿ok? Pero cuando ustedes dicen kids, básicamente están refiriéndose a un niño que no es su hijo, ¿verdad? Pero cuando decimos children, estamos refiriéndose a nuestros hijos, en ese caso, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando de que cuando yo llego a la casa, normalmente mis hijos están haciendo su tarea, ¿verdad? Tenemos acá el verbo en su forma continua. El verbo base sería do, pero le hemos agregado en este caso el ing y le estamos formando la forma continua del verbo, ¿verdad? Entonces, otra vez, como les menciono, acá estamos hablando de un momento específico del día. Probablemente yo siempre llego a la casa a la misma hora, ¿verdad? Entonces, por eso estoy utilizando esta forma continua del verbo. Ok, guys, no sé si nos queda claro hasta este momento, guys. Si tienen alguna duda, levanten su mano, no hay ningún problema. Podemos ver, podemos aclarar cualquier duda que ustedes tengan, ¿verdad? Okay, excellent, guys. Thank you. So we have no questions. So let's continue. Let's continue with this. All right. So we have another use of the present continuous. And the second use that we can do, it will be, okay, something which we think is temporary. Okay, so también se puede usar el presente continuo, guys, cuando estamos hablando de algo que pensamos que va a ser temporal, ¿verdad? Algo que va a suceder, pero solamente por un periodo de tiempo, nada más, ¿verdad? Como que no es algo que se va a perpetuar, digamos, en el tiempo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos dos oraciones que nos dan, que nos van a ilustrar. So, sentence number one, it says, Thomas is at university. He's studying history. ¿Ok? Estamos hablando de que Thomas está en la universidad y que él está estudiando historia, ¿verdad? Si ustedes se fijan, en este caso, estamos hablando de una persona que está estudiando en la universidad, lo cual conlleva un periodo de tiempo que nosotros más o menos podemos conocer, ¿verdad? No va a ser durante toda su vida, sino que va a ser solamente durante unos años, en teoría, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que él está estudiando historia, ¿verdad? Se puede decir de esa forma también. Okay, and then we have sentence number two, guys. Sentence number two, it says, I'm working in London for the next 2 weeks. Okay, so otra vez, si ustedes se fijan, tenemos
la misma situación, ¿verdad? Acá estamos hablando de que yo voy a estar trabajando en Londres por las 2 semanas siguientes, ¿verdad? Acá tenemos también el uso del vocabulario que hemos venido hablando en las clases anteriores, ¿verdad? Next. All right, so there will be like the uses that we can do to this present continuous. So do you have any questions about these guys? Yes, please go ahead, Claudia. I'm confused in the last example. Okay. I think the other way is I will be work in London with future. Yes, that's what's the difference. That's right. That's right, Claudia. So you can also do that. You can also say, I will work in London for the next 2 weeks, okay? Normalmente, guys, cuando nosotros utilizamos el verbo will para expresar que algo va a pasar en el futuro, normalmente lo usamos cuando estamos prácticamente descubriendo por primera vez que vamos a hacer eso en el futuro, ¿verdad? En cambio, la forma así, con el presente continuo, lo utilizamos cuando es algo que ya está como más agendado, como algo que ya está conocido previamente, ¿verdad? Esa es la diferencia. Es una pequeña diferencia, pero sí, si usted quiere ser como más específica diciendo que, bueno, que ya sabía que va a trabajar en Londres por las siguientes 2 semanas, utilizamos la forma así, continua. Pero si no sabía, digamos, me acabo de dar cuenta, por ejemplo, en ese caso utilizaría I will be working in London for the next 2 weeks. Diría que voy a estar, estaré trabajando en Londres por las 2 semanas siguientes. Creo que se pudieran usar ambas y se va a entender el mismo contexto, pero sí, en este caso, normalmente el presente continuo lo que indica es que es algo que ya habíamos como programado, que ya es algo que teníamos planeado, ¿verdad? So that would be the answer. Claudia, no sé si ya le queda un poco más claro. ¿Sí? Yes, thank you. You're welcome, Claudia. Thank you. So, any other question, guys? Do you have any other questions about this? Yo tengo una pregunta, teacher. Okay, please go ahead, Ingrid. Ahí donde dice he's studying, estudia. ¿Sí? Ahí dice ING de último. Sí. Y la Y, ¿por qué no se le quita? Excelente pregunta, Ingrid. Excelente pregunta. Ya vamos a entrar en esa parte. Hay algunas reglas que se van a utilizar para formar la, valga la redundancia, para formar la forma continua del verbo. Así que ya se lo voy a mostrar. Ya vamos a llegar a esa parte en la cual le voy a explicar cuándo se le quita, cuándo no se le quita y cuáles son las formas de hacerlo, ¿ok? Ok, gracias. You're welcome, Ingrid. Ok, so vamos a ver, guys, de hecho, esa es la siguiente parte. Bueno, antes de que pasemos a esa parte, me gustaría explicarles acá cuál va a ser la estructura de nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en el encabezado de la tabla que va a ser el sujeto. Como mencionamos antes, el sujeto puede ser ya sea un nombre o un pronombre, ¿verdad? Puede ser cualquiera de los dos. En este caso, les he colocado acá los pronombres en la tabla. Pero puede ser, por ejemplo, María, puede ser Carlos, Julio, cualquiera de esos, ¿verdad? Ok, a continuación va a estar la forma del verbo to be. Ok, el que le corresponde a cada uno de los pronombres o el nombre, ¿verdad? Ok, y luego de esto, guys, vamos a colocar el verbo con la el sufijo ing, ¿verdad? Esta pequeña parte ing al final del verbo. All right, so we have the singular, we have the plural. So when it comes to the singular, guys, we have I, you, he, she,
en it, ¿verdad? Esos serían los singulares, guys. Ok, en cuanto a los singulares, si ustedes se fijan, pues el verbo va a ser el mismo para todos, ¿verdad? Tanto para singular como para plural. Acá en esta forma continua del verbo, no es como en la forma del presente simple, donde nosotros le agregamos la letra S cuando se trata de una tercera persona. Acá el verbo va a ser igual para todos, ¿ok? Tanto para el singular como para el plural. ¿Estamos claros con eso, guys? Yes. Okay. Excellent, thank you, Aisha. So, in this case, aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Sería, sería como en este caso, la primera oración pudiera ser I, el sujeto, am, verbo to be, and then the verb in the ing form. ¿Ok? Y al final tendríamos el verbo en la forma ing. Pues sería I am going. I am listening. I am reading. ¿Ok? Y lo mismo sería para cualquiera que elijamos. Sería she is playing. She is going. She is listening. Y esa sería la forma, guys, en la que nosotros vamos a hacer las oraciones del presente continuo, ¿verdad? Serían oraciones afirmativas. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una oración negativa? ¿Dónde le colocaría yo la parte de la negación? ¿Dónde sería? In the verb to be, I'm not, for example. That is correct, Claudia. Sería I am not. Sería después del verbo to be, ¿verdad? En el caso acá de you are, sería you are not. You are not going. You are not listening. Y así, ¿verdad? Esa es la forma en la que haríamos una oración negativa. Y la afirmativa sería simplemente el sujeto, verbo to be, más el verbo en la forma ing, ¿verdad? Entonces, eso sería, guys, la parte que les quería explicar sobre la estructura, ¿verdad? Entonces, me gustaría que ustedes en este momento pudieran anotar en sus cuadernos unas oraciones, ¿verdad? Al menos tres oraciones utilizando la forma del presente continuo. Así que hagámoslo rapidito, guys. Hagamos una, por ejemplo, dos positivas y una negativa. Aquí tenemos unos ejemplos de los verbos. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estos. Hola, sí, dígame, Rebeca. Sí, gracias. ¿Podría ser I am listening my favorite song? Sí, claro que sí. Está perfecto, Rebeca, sí. Okay. Pero en ese caso tendría que... ¿Disculpe? Sí. No, en ese caso tendría que ser I am listening to my favorite song. Tendría que colocarle ahí como esa preposición, ¿verdad? I am listening to. Y en la negativa podría ser you are not studying English. Correcto, correcto. You are not studying English. That would be perfect.
Okay, gracias. You're welcome, Rebecca. Excelente. ¿Alguien más, guys? ¿Cómo vamos? ¿Alguien más que le gustaría compartir su ejemplo con la clase? Okay, thank you, Carla. So, please go ahead. Good evening. Affirmative. She is playing. You are going. Negative. She is not playing. You are not going. Okay, perfecto. Thank you so much, Carla. You did a great job. So now we are going, Aisha, please go ahead. Good evening. Positive, I am ready for the exercise. He is listening music now. She is not playing basketball. Awesome. Perfect. Thank you so much, Aisha. Very good. Okay, now we are going with Edwin. Please go ahead, sir. Okay, my example is where are Luis? He is playing. No, he are not playing. Okay, excellent. Thank you so much, Edwin. Solamente en este caso, recuerde que cuando está hablando de he, tenemos que decir he is, ¿verdad? Entonces, yo le entendí que usted formó una conversación, ¿verdad? Que decía, where is Luis? Yes. Y luego decía, no, he is not playing, ¿verdad? Así tendría que ser, he is not playing. Okay. En lugar de he are not, sería he is not. Correcto, se lo voy a mostrar acá en la pantalla, aquí tenemos, okay. Si usted lo ve, para he, she y it, vamos a utilizar is. Okay, okay. Uh-huh. Solamente eso. You're welcome, Edwin. Thank you. So now we are going with Vivian. Please go ahead. Good evening. Good evening. I am listening music. I am not listening music. He is doing homework. He is not doing homework. Fantastic. Thank you so much, Vivian. That was perfect. Ok, muchas gracias, guys. Excelente trabajo a todos. Esto nos va a servir para que nosotros nos vayamos familiarizando y si tenemos algo, ¿verdad? Que en lo que estemos fallando, vamos a poder corregirlo. Así que muchas gracias a los que participaron y los que compartieron sus oraciones con todos, ¿verdad? Muchas gracias. All right, so we are going to continue. So we're going to continue, guys. And I would like to show you the video, okay? There is a video about the present continuous. So I would like to listen to the video with you at this moment. Okay, so les voy a compartir, guys, el video sobre el presente continuo que tenemos en la plataforma virtual, ¿verdad? Así que lo vamos a escuchar. Se lo voy a compartir en este instante. Vamos a ver acá. Me gusta mucho compartirles esto durante la clase porque así, si ustedes no lo han visto, lo podemos ver juntos. Y si ya lo vieron, pues igualmente esto les va a ayudar para que lo puedan repasar, ¿verdad? Así que aquí vamos. Is cooking. Y vamos a recargar la página. Okay, so we're going to reload the page, guys. Just a moment. Mira. Is cooking dinner. Continues. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening
to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and coworkers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay, guys. So, ese es el video que tenemos acá en la plataforma virtual para el presente continuo. Okay, así que si ustedes lo quieren ver nuevamente, pues aquí está y ustedes lo pueden ver cuando gusten, ¿verdad? All right, so como ustedes pueden ver en el video, prácticamente menciona lo que acabamos de ver. Dice que el presente continuo se utiliza para acciones que están pasando en este momento, ¿verdad? Y aparte de eso nos daba la estructura. Como les decía, es el pronombre o el sujeto, luego el verbo to be, el verbo en la forma ing y por último un complemento, ¿verdad? Esa sería la forma en la cual tendríamos que trabajar con esto. Ok, guys, so vamos a continuar, vamos a volver a la presentación. Le voy a compartir acá la pantalla y vamos a ver algunas reglas que vamos a utilizar nosotros para hacer la forma continua del verbo, ¿verdad? Hace un momento Ingrid nos preguntaba que si por qué en el verbo study nosotros no quitábamos la letra Y y la sustituíamos por ing. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que se hace, guys. Vamos a pasar a la presentación. All right, so here we go. Ok, me confirman, guys, si pueden ver la presentación ahora. Yes, teacher. Right. Thank you. Thank you so much. All right, so we have the present continuous rules.
Okay, so it says basically the present continuous tense is formed by adding ing to the base verb. Okay, so como les decía, guys, normalmente el presente continuo para la mayoría de los casos solamente le agregamos el ing a la forma base del verbo, ¿verdad? Eso es para la mayoría de los casos. Entonces dice acá, most verbs add ing. Aquí tenemos unos ejemplos, algunos verbos como es start, sería comenzar, speak, hablar, luego tenemos cook, que sería cocinar, ¿verdad? Si ustedes ven, esta es la forma base, y pues en este caso, para estos verbos, solamente agregamos ing al final, ¿verdad? Start, starting, speak, speaking, cook, cooking. ¿Verdad? Sería de esa forma. Solamente el verbo base más el ing. Esa sería la primera, si ustedes ven, la primera forma, guys. Ok, este es el caso más común, pero vamos a ver otras variantes que tenemos para el verbo, para solo una forma continua. Ok, so la siguiente forma, guys, sería verbos que terminan con la letra E. ¿Verdad? Entonces, verbs that end with E, drop the E and add ing. Ok, entonces acá lo que nos dice es verbos que terminan con la letra E, como make, por ejemplo, nosotros vamos a drop. Drop básicamente significa botar, ¿verdad? Pero en este contexto que estamos hablando en este instante, sería como eliminar la letra E. Y vamos a agregar ing, ¿ok? En su lugar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la palabra, el verbo make. El make sería hacer, ¿verdad? Como make. Ok, bueno, en este caso tenemos make. Y si ustedes ven, le quitamos la letra E y lo sustituimos por ing. Sería making. Ok, luego tenemos el siguiente verbo que es write, de escribir. El mismo caso, ¿verdad? Termina con la letra E. Sustituimos la letra E, la quitamos, la eliminamos y solamente agregamos ing. Ok, luego tenemos el siguiente verbo, que sería take. Take es tomar, ¿verdad? Es como tomar de agarrar algo. Como take this, toma esto. O take the bus, por ejemplo, toma el bus. Entonces, en este caso, si ustedes ven, también termina con la letra E. Y lo que hacemos, eliminamos la E y agregamos ing. Ok, eso sería para prácticamente todos los verbos que terminan con la letra E. ¿Verdad? Pero, bueno, sin embargo, nosotros tenemos acá unas excepciones, ¿verdad? Y las excepciones, guys, serían los verbos see, de ver, y agree, que sería de estar de acuerdo con alguien, ¿ok? See, ver, agree, estar de acuerdo. Ok, para el verbo see y para el verbo agree, no vamos a aplicar esta regla. ¿Y por qué no aplicamos la regla? Entonces, si ustedes ven, en el caso de estos verbos, terminan con la letra E, y antes de la letra E, tenemos una consonante. Sin embargo, acá tenemos la letra E y antes de eso tenemos otra letra E, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que no eliminamos la E y agregamos ing, sino que lo que vamos a hacer es que estos verbos que terminan así, con estas dos E, vamos a colocarle solamente ing al final, ¿verdad? Ok, entonces, guys, tenemos ya a este momento dos reglas. La mayoría de los verbos solamente a la forma base le vamos a agregar ing. Y la segunda regla que tenemos es que los verbos que terminan con e, eliminamos la e, agregamos ing al final. ¿Ok? Esas serían las dos reglas hasta el momento, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la siguiente regla, guys. Bueno, tenemos algunos verbos que terminan en una consonante y están precedidos por una vocal y una consonante. All right, that's what it says here. It says verbs ended
with a consonant preceded by a vowel, double the consonant and add ing. Ok, nos dice que los verbos que terminan con una consonante precedido por una vocal, dice duplique la consonante y agregue el ing, ¿verdad? Entonces tenemos este verbo acá, si ustedes ven, acá termina en consonante y antes de la consonante tenemos una vocal, ¿verdad? Entonces, como tenemos este caso, consonante, vocal, consonante, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos simplemente a agregar ing, sino que vamos a duplicar la consonante del final y agregamos el ing. Entonces, para el caso de run, que es correr, run, duplicamos la n, la consonante al final, y agregamos ing. Entonces sería running, ¿ok? Sería corriendo. Esa sería la traducción, ¿verdad? Sería, duplicamos la n y agregamos ing. El mismo caso para el verbo get, de obtener, ¿verdad? Sería, en este caso, tenemos la consonante al final, que es la t, la vamos a duplicar y vamos a colocar el ing, ¿verdad? All right, so that would be basically, guys, for most of the verbs that end with a consonant preceded by a vowel. However, there is an exception here. Okay, tenemos esta regla, guys. Sin embargo, pues acá tenemos una pequeña aclaración, ¿verdad? Que es bien importante. Y es que no vamos a duplicar la vocal cuando el verbo tiene más de dos sílabas. Si ustedes se fijan, estos verbos son de una sola sílaba, ¿verdad? Solo es run, get, y solamente tienen una sílaba, ¿verdad? ¿Qué pasa si tuvieran más de una? En ese caso, ya no aplica esta regla. Se las estoy comentando, guys. Todas estas reglas son bien importantes. Creo que con el tiempo, la práctica, las vamos a ir aprendiendo y las vamos a conocer sin ningún problema, ¿verdad? Así que vamos a tener que practicar bastante para que no se nos olvide. Bueno, vamos a pasar con la siguiente parte. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? Tenemos la mayoría, solo se agrega ing. Los que terminan en e, eliminamos la e y agregamos ing. Y la tercera, los que son de una sílaba y terminan en consonante que está precedida por una vocal, duplicamos la consonante y agregamos ing. All right. So, ¿alguna pregunta, guys, hasta el momento? Teacher. Dígame. For example, the verbs doble sílaba. Sí. ¿Cuál sería? De doble sílaba. Vaya, por ejemplo, acá, Aisha, si usted se fija, este solamente es una sílaba, ¿verdad? Pero en el caso de, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a colocar uno aquí, lo vamos a escribir mejor. Por ejemplo, el verbo explain. Bueno, en este caso, este verbo ya tiene dos sílabas, usted se fija. Sería explain, ¿verdad? Son dos partes del verbo. En cambio, los que tenemos ahí arriba, solamente es una sola, ¿verdad? Y ese sería, bueno, un ejemplo de un verbo que es de dos sílabas. Pero hay muchos más, ¿verdad? Por ejemplo, decide. Bueno, eso sería decidir. Eso también son dos sílabas, ¿verdad? Y así. Entonces, tenemos los de una sílaba como estos de acá. Y tenemos otros, muchos, ¿verdad? Que tienen dos o más sílabas en algunos casos. Ok, it's more clear. Excellent, thank you, Aisha. That is correct, Claudia. I'm sorry, I think I made a mistake here, so let me just change it. Exception. Sí, aquí me hizo falta la letra C, perdón. A veces el teclado. Uy. So there will be exception. Vamos a ver.
acá, creo que tengo que borrarlo. Just a moment, guys. Let me just make the changes. All right, there we go. Thank you, Claudia. Thank you so much for the observation. So, okay, guys. Hasta el momento tenemos esas tres reglas, ¿verdad? Y vamos ahora por... ya casi estamos terminando, ¿ok? Así que muchas gracias, guys. Tenemos solamente dos reglas más. All right. So, la siguiente regla, guys, sería para los verbos que terminan con, en este caso... Permítanme acá, vamos a ver. Ok, con los verbos que terminan con... IE, ok, so verbs ended with IE, I'm sorry, IE, verbs ended with IE, change IE to Y and add ING, ok, so lo que nos dice es de que los verbos que terminen con la letra IE, vamos a eliminar prácticamente la IE, vamos a cambiarla por una Y y le vamos a agregar el ing, ¿verdad? Entonces tenemos dos ejemplos acá. Tenemos el verbo lie, que significa mentir, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como termina en ie, vamos a eliminar esta parte. Acá, eliminamos lie y colocamos la y en lugar de eso, ing. Entonces sería lying, o sea, mintiendo, ¿verdad? Like, you are lying. Esa sería la aplicación de la regla en este caso. ¿Qué pasa con el siguiente verbo? Es lo mismo, ¿verdad? Es die. Este es morir. Entonces, cambiamos esta parte de acá, la IE, lo sustituimos por la Y y colocamos ING, que sería dying, ¿okay? Que significa muriendo. Bueno, entonces, esa sería la otra regla, guys. Con respecto a lo que me preguntaba Ingrid, como termina en Y, en ese caso, pues solamente se le agrega el ING, ¿verdad? Porque es un verbo que tiene más de dos sílabas. Y bueno, también es un verbo que entra dentro del grupo de la primera regla que estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual se deja de esa forma. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, el verbo volar? Ese también termina con Y, ¿verdad? Entonces, si lo queremos cambiar a la forma... Permítanme un segundo acá. Vamos a ver. Just a moment, guys. Let me do something here. ¿Qué pasa si queremos cambiar ese verbo a la forma progresiva? Solamente lo que vamos a hacer es agregar el ing, ¿verdad? Sería flying. Entonces, ese verbo es como el study, ¿verdad? No cambia. Simplemente se le agrega el ing. Vaya, guys. Esas serían las reglas que tenemos. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso. Acá creo que acabamos de cubrir prácticamente... de las reglas más importantes para esto. Con el tiempo las vamos a, bueno, con la práctica nos vamos a familiarizar muy bien con ellas y también, pues, creo que con la práctica ya se vuelve algo casi que automático, ¿verdad? Uno ya solo ve el verbo y sabe en qué forma lo tiene que escribir. Así que, si tienen alguna pregunta, pues... Ok, so no questions yet. All right. Perfect. Thank you, guys. So we are going to continue. And teacher. Yes. Good evening. Yes, I have a question. For example, in the verb, you explain, you say explain and design. That verb keep the form. Excuse me. Can you say it again, Carlos, please? You cut out. Could you please say it again, Carlos? ¿Pudiera repetir, Carlos, que se cortó un poquito? No le escuché la última parte. One question. Yes. The verbs explain and decide, you put the example, right?
Yes. That bear killed the four for the exception, you say, in the tier rule? Oh, yes, yes, yes. So what happens, for example, explain, like I mentioned before, this has two syllables, right? Este verbo tiene dos sílabas, ¿verdad, Carlos? Entonces, pues para este caso, solamente agregamos ing, ¿verdad? Porque me estaba preguntando, creo que era Aisha, que cuáles verbos tenían una sílaba y cuáles tenían más de una sílaba. Entonces yo solamente coloqué este ejemplo para que ilustrarlo un poco, ¿verdad? Y en este caso, pues, para este verbo en particular, solamente se le agrega, creo que ing, si no me equivoco. So the present continuous of the verb is explaining. That is correct. Yes. Okay. Thanks. You're welcome, Carlos. Thanks. You're welcome. So in this case, guys, we are going to do something here. We are going to practice a little bit more so we can understand the topic. Okay, guys, vamos a practicar un poquito más. Les voy a compartir acá otra pantalla para que ustedes puedan, para que podamos practicar, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Por acá. Bye. Ok, guys. En este caso nosotros tenemos acá estos ejercicios que ustedes tienen que completar, ¿verdad? Estos ejercicios tienen unas imágenes. Y en base a las imágenes, ustedes tienen que contestar utilizando el presente continuo. Entonces, vaya, acá tenemos prácticamente a dos personas. Ustedes ven en la imagen, tenemos a una señorita, parece que está lloviendo, y ella se está mojando, ¿verdad? Se está intentando cubrir con su portafolio. Entonces dice, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. Y luego tenemos esta parte donde vamos a completarlo utilizando el presente continuo. Ok, entonces dice I, tenemos un espacio, dice high heels too. Ok, aquí está lo que nos estaba comentando el otro día una de nuestras compañeras, que nosotros para referirnos a los tacones podemos decir heels. Ok, esta palabra significa tacones. Bueno, high heels en este caso, ¿verdad? Entonces dice, mi nombre es Claire, estoy usando un traje verde el día de ahora y estoy usando tacones también, ¿verdad? Entonces acá, guys, nosotros tendríamos que usar la forma del verbo del presente continuo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso, guys? Utilizando el presente continuo para esta oración. I am wearing. Correcto. Correcto, Rebecca. Excelente. Thank you so much. So in that case, it will be I am wearing. ¿Verdad? Porque acá tenemos el sujeto, que sería I, en este caso. Luego va el verbo to be, como habíamos mencionado anteriormente en la estructura. Y a continuación iría el verbo en la forma continua, ¿verdad? Entonces, para todas estas oraciones, ustedes lo tienen que hacer de esa forma, el sujeto, verbo to be, y el verbo en la forma continua, ¿verdad? Vaya, ya tenemos esta acá, la número uno. Vamos con la siguiente parte. Acá dice, it's raining, but I, tenemos un espacio, y dice a raincoat. Ok, entonces tenemos que dice, está lloviendo, pero yo, y dice, y yo, probablemente yo estoy llevando o estoy usando un abrigo para la lluvia, ¿verdad? Entonces, acá utilizando la forma continua, ¿cómo sería, guys? Alguien, aparte de Rebeca, por favor. I am not wearing. Ok, perfecto. Gracias, muchas gracias, Carlos.
Sí, en ese caso lo podemos hacer de esa forma, ¿verdad? Está lloviendo, pero yo no estoy usando un abrigo para la lluvia, ¿verdad? Que es el caso de la señorita, ¿verdad? Entonces sería, I am not wearing, ¿verdad? Sería el sujeto, en este caso I, el verbo to be, am, luego, como es una oración negativa, sería not, y el verbo en la forma ing, ¿verdad? I am not wearing a raincoat. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Excelente. Bueno, entonces vamos con la siguiente parte. Tenemos aquí dos jóvenes que están patinando, ¿verdad? Y detrás de ellos está un perro. Entonces dice acá, it's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Ok, dice, está caliente el día de ahora. Toshi y Noriko están usando pantalones cortos y camisetas. Ok. Luego dice, it's very sunny, but they, damos un espacio, dice sunglasses. Ok, entonces dice, está muy caliente, pero ellos, está muy soleado, ok, sunny es soleado. Está muy soleado, pero ellos, y acá sería, bueno, no están usando lentes de sol, ¿verdad? Podemos ver en la imagen que ellos no están usando lentes de sol. Entonces, otra vez, hacemos el mismo uso del presente continuo. Sería sujeto, verbo to be, luego la negación en este caso, más el verbo en la forma ing. Entonces, ¿alguien más que me pudiera decir cómo sería en este caso, aparte de Rebeca y Carlos? But they are not sunglasses. They are not. Y luego, ¿cuál sería después de eso, Ingrid? Sería are not. Y luego sería un verbo. Wearing. Wearing, ¿verdad? Ok, excellent. Thank you so much, Ingrid. So that would be the answer. Sería, está soleado. But they are not wearing sunglasses. Correcto. Esa sería la forma correcta, ¿verdad? Siempre recordemos la estructura. Si ustedes pueden, anótenla por ahí en una parte para que les sea más fácil. Sería el sujeto, verbo to be, y el verbo en la forma ing, ¿verdad? Sería, they are not wearing sunglasses, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma prácticamente para todas estas oraciones que tenemos acá. Vamos a ver un último ejemplo para que nos quede claro. Ok, tenemos acá a una persona, va caminando por la calle, parece que está haciendo mucho viento, ¿verdad? Entonces dice acá, Phil is wearing a suit today. Dice, Phil está usando un traje el día de ahora. Y luego dice, he, hay un espacio en blanco, a brown shirt. Ok, si podemos ver la imagen, parece que él lleva un traje. Y con respecto a la camiseta, a la camisa, en este caso, a la camisa, recordemos de que, bueno, la camiseta es la que solamente, la que no tiene botones, ¿verdad? Y si queremos referirnos a una camisa, como en la de este caso, solamente decimos shirt, ¿ok? Así. Bueno, dice acá que él lleva una camisa de color café, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la forma utilizando la estructura que acabamos de ver? ¿Alguien aparte de Ingrid? He's wearing. He is wearing, correct. Thank you so much, Janet. So that would be the answer. Sujeto, verbo to be. Y el verbo en la forma ing, ¿verdad? He is wearing a brown shirt. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Bueno, entonces vamos a revisar acá. No las hemos hecho todas, ¿verdad? Pero vamos a revisar si están correctas, al menos las que acabamos de hacer. Vale, si ustedes se fijan acá, esas serían las respuestas correctas, ¿verdad? Así que ustedes lo pueden anotar si gustan para que lo vayan completando en su plataforma virtual. Ahí están. Solamente las que no hemos llenado están como incorrectas, ¿verdad?
Bueno, lo voy a poner acá en la pantalla, guys. All right, so, bueno, guys, si ya las tienen anotadas, me gustaría preguntarles si nos ha quedado claro o si todavía tienen alguna duda antes de que nos vayamos. All right, so no questions. Well, excellent. So in this case, guys, this is the information that we have for today. We are going to continue tomorrow with some new information, okay? Right, so esto era la información para el día de ahora, guys. Mañana vamos a continuar con algo nuevo. Probablemente hagamos una pequeña recapitulación solamente para poder como afianzar, ¿verdad?, los conocimientos. Y me gustaría que ustedes, como tarea, ¿verdad?, puedan hacer una pequeña conversación utilizando la información que hemos visto durante esta semana, ¿verdad? Esta semana nosotros hemos visto vocabulario sobre ropa, vocabulario sobre posesivos, el clima, y acabamos de ver el presente continuo. Entonces, si ustedes pueden, formen una pequeña conversación o un diálogo describiendo su ropa, describiendo el clima, por ejemplo, durante los últimos días, y utilizando todo el vocabulario que hemos visto, ¿ok? Me gustaría que hiciéramos eso para que podamos desarrollar más nuestros conocimientos sobre este tema, ¿verdad? Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, guys, that will be it for today. We are going to be tomorrow. Tomorrow is going to be the last class of the week. Remember, from 8 to 9 p.m. And then we are going to... we're going to come back until next week, until Monday. All right, so guys, mañana sería la última clase de la semana y luego regresaríamos hasta el día lunes, ¿verdad? So, well, thank you guys one more time for being here, and I hope you have a great evening. Good night. Good night. Good night. Night, teacher. Bye-bye. Good night. Good night.